¿Sabéis cuáles son los cinturones del taekwondo WT Kukibon? ¿Estáis seguros? En este vídeo os lo explico. Muchos de nosotros, cuando vemos a practicantes de taekwondo de otros países, en vídeos, en fotos, nos damos cuenta de que a veces llevan cinturones de ciertos colores, un color diferente al que llevamos en nuestro país, o colores que no reconocemos. Y eso tiene explicación. Kukibon, que es el ente que regula el programa de enseñanza de nuestro taekwondo, del taekwondo WT, del taekwondo Kukibon, taekwondo WT está mal dicho, indica que los cinturones de taekwondo para nuestro sistema son 5. Blanco, amarillo, azul, rojo y negro. Y esto también lo podemos ver en lo que ha sido el logo de su 50 aniversario, del 50 aniversario de Kukibon, que fue este año pasado, 2022, en noviembre concretamente. Y además viene reforzado por un trabajo de investigación que realizó el maestro Jong In Chul para la WTA, la World Taekwondo Academy, la Academia Mundial de Taekwondo, donde llegaba a la misma conclusión, de que esos son los cinturones oficiales de Kukibon. Luego, podéis ir abajo en la descripción de este vídeo, donde voy a dejar el enlace a ese artículo, ¿de acuerdo? A ese artículo que está publicado. Pero si nos vamos más atrás en el tiempo, a 1965 concretamente, podemos ver que en el libro del general Choi, Taekwondo, The Art of Self-Defense, Taekwondo, el arte de la defensa personal, que lo escribió, bueno, que se publicó cuando este era todavía miembro de Odokwan y presidente de la KTA, allí el general Choi nos indica que hay 4 cinturones: blanco, azul, marrón y negro. O por ejemplo, como me dijo hace unos días mi maestro coreano, con el que tomo clases los viernes, bueno, cada semana los viernes, y que se formó en esa época, en los años 60, él me explica que él en su escuela tenían 5 cinturones: el blanco, el verde, el azul, el rojo y el negro. Pero bueno, este maestro en ese caso pertenecía a la escuela de Mudo Kwan. Así que puede que ahí radique la diferencia entre lo que decía el general Choi y lo que dice mi maestro, ¿de acuerdo? Pero a nosotros lo que nos interesa es el aquí y el hoy, y eso es lo que dicta Kukibon en este caso. Pero os podéis preguntar, ¿por qué en mi país usamos más cinturones de los que has mencionado, Kilian? ¿Y por qué los de mi país no son iguales a los de otros países? Bien, eso es porque las federaciones, asociaciones nacionales de cada país gozan de autonomía en ese aspecto y pueden poner más cinturones y del color que ellos elijan respecto a los que he explicado. Y está todo igual de bien y igual de legal en todos sitios. O sea, es legal, está bien, es correcto. En eso no hay problema. En España, por ejemplo, los cinturones que tenemos son 7. Blanco, amarillo, naranja, verde, azul, rojo y negro. ¿De acuerdo? Y en España, por ejemplo, pues el rojo hace pocos años que está. En su lugar, antes teníamos el marrón, que es el que, por ejemplo, me saqué yo, que soy más, tengo ya una edad. Y lo que había, pues era este, el marrón. ¿De acuerdo? Y muchos puede que nos preguntéis a los españoles, ¿y por qué tenemos el naranja y teníamos el marrón? Y la respuesta es muy sencilla, porque en España el taekwondo cuando comenzó lo hizo dentro del departamento de karate de la Federación Española de Judo. Y el naranja y el marrón eran cinturones que figuraban en esta disciplina. Y luego, por ejemplo, pues en España, no sé cómo serán los otros países, lo desconozco, pero en España para los infantiles, para los menores de edad, pues entre cinturón de color y cinturón de color usan colores de mitad y mitad, mitad de cada color. Por ejemplo, entre el amarillo y el naranja, antes se tienen que sacar el amarillo-naranja. O entre, bueno, aquí estaría el rojo, pero en este caso está el marrón porque este es mi expositor de mis cinturones. Entre el azul y el rojo estaría el azul-marrón, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente hasta llegar al negro, pero como los niños no pueden tener el cinturón negro, se quedan con el cinturón pum rojo-negro, ¿de acuerdo? Y ya cuando alcanzan la mayoría de edad, lo que se considera la mayoría de edad del taekwondo, entonces pueden adquirir, pueden ponerse el negro, pueden convalidar a negro. Sin ningún tipo de duda, pues habrá otros países donde también tendrán sus peculiaridades
y sus diferencias respecto a España o a otros países, y eso no es que sea correcto ni incorrecto, o sea, perdón, sí que es correcto, está todo bien, no hay problema. Mientras lo dicte la federación o asociación nacional, está todo bien. Y a mí me interesaría, pues, por ejemplo, que me comentarais, me dejaseis en los comentarios si tenéis alguna diferencia respecto a lo que hacemos tal como lo tenemos en España, o si está igual que en España, o si lo tenéis igual que Cookieworld, o cómo es vuestro sistema, porque sería interesante, y también me indicáis el país, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque así, pues, estaría bien y tomar nota de todo ello para así tener en cuenta esas diferencias que yo desconozco. Y bueno, espero haberos ayudado con este vídeo, espero que os haya gustado y si es así, pues os animo a que os suscribáis al canal. Nos ayudaría mucho y podríamos seguir creciendo. Y bueno, esto es todo por este vídeo. Un saludo a todos, chao chao.